6 menos 10 de la tarde. Yo sé, Manolo Fernández en directo, amigo, saludos de nuevo. Yo sé que tú, un día como hoy, no quisieras que la calle Sierpe estuviera así, pero te ha tocado la calle Sierpe. Así es que adelante, dime dónde estás, aunque yo lo sé bien, dale. Ni mucho menos a estas alturas de la Semana Santa, esta calle Sierpes pues ya tenía que estar con sus sillas montadas, con su segunda piel de la cera derramada por los nazarenos que han ido pasando a lo largo de este tramo de la carrera oficial, que en estos momentos pues se encuentra sin sillas, lógicamente, y sin esperar recibir ningún cortejo procesional. Nosotros vamos a seguir caminando por esta calle Sierpes porque vamos al encuentro de un lugar, a la altura del número 65 en concreto, que se ha convertido en la embajada, en el centro de muchas hermandades y cofradías de Sevilla y de la provincia. Estamos hablando del Círculo Mercantil e Industrial, que desde hace pues un par de años, estamos hablando de que fomenta a través de sus exposiciones y da a conocer el patrimonio artístico y devocional. Es el denominado como ciclo, Círculo de Pasión, y tenemos aquí a su presidente, al presidente del Círculo Mercantil Industrial, Práside Sánchez. Buenas tardes, Práside. Buenas tardes, Manuel. Son 15 años ya desde que comenzara esa aventura, ¿no?, del Círculo de Pasión, de esas exposiciones para dar a conocer la historia y el patrimonio de muchas hermandades de Sevilla. Efectivamente, este año hemos hecho la 15ª edición de Círculo de Pasión, 15 años desde aquel 2007, en el que con la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura y también con la Hermandad de la O desarrollamos las primeras exposiciones de Círculo de Pasión. ¿Qué balance hace de estos primeros 15 años? Bueno, ha sido algo maravilloso. Tener la oportunidad, como hemos tenido, de crear este evento y mantenerlo durante 15 años, la verdad que ha sido una maravilla. Lo que sí también tenemos que decir, y es cierto, hemos contado con la ayuda de muchísimas personas, muy buenas personas que nos han ayudado a llevarlo adelante, y sobre todo, lo que más importante, con la colaboración de todas las hermandades. Han sido muy generosas, han demostrado una gran confianza con el Círculo Mercantil, y la verdad que gracias a ello hemos podido sacar adelante este evento. Muy generosa, como también lo es el Círculo Mercantil con las hermandades y todo el que llega y llama a su puerta, que lo sabemos de bien además, y sobre todo porque hace, cuando se cumplieron 10 años, se recuperó una exposición que eran de los estrenos, ¿no?, de las novedades, algo que quizás pues debería, ¿no?, de una vez que recuperemos la normalidad también, volver, ¿no?, a hacer una cita ineludible en la Cuaresma sevillana, ¿no? Así es, en el año 2016 celebramos la 10ª edición y celebramos una exposición de todas las hermandades que hasta ese momento habían pasado por la institución en Círculo de Pasión. Fue una exposición colectiva en la que creamos un equipo de comisarios, lo formaban Juan José Román Llorca, Antonio Garduño, José Rodapeña y Rafael Jiménez San Pedro, y con ellos hicimos esa exposición. El resultado fue extraordinario y nos animó mucho a desarrollar a partir del año 2017 la exposición de estrenos y restauraciones, que la hemos hecho durante 3 años seguidas. Este año no ha habido por el motivo que ya todos sabemos, pero esperamos que el año que viene con seguridad pues podamos desarrollarla de nuevo. Práside, es una cuestión que está siempre ahí de actualidad. No sé si opina que la ciudad debería contar con su museo de la Semana Santa, algo que siempre está ahí, un proyecto que, bueno, algunas veces avanza, otras veces se queda pues más estático. No sé si consideras que la ciudad de Sevilla, debido al patrimonio que tiene, debería contar con su museo de la Semana Santa. Sin lugar a dudas, es un deseo que tenemos todos, que Sevilla cuente con este museo de la Semana Santa. Este año hemos visto cómo la importancia de las exposiciones es fundamental. Gracias a haber desarrollado tantas exposiciones hemos tenido este contacto con nuestras hermandades, ¿no? Yo creo que es algo posible, algo que debemos de poner todo nuestro empeño y que sin lugar a duda algún día tendremos. Práside, conocemos también que eres muy cofrade, hermano de las siete palabras. ¿Cómo está llevando esta Semana Santa tan diferente? Bueno, pues la estoy llevando mejor que la del año pasado, por muchos motivos, pero así todo con mucha nostalgia. Pero eso sí, hay que mirar con esperanza al futuro, y ya estamos viviendo una Semana Santa activa, gracias a las exposiciones y sobre todo gracias a las puertas abiertas de nuestras iglesias, que estamos teniendo la oportunidad de ir y ver unos montajes que están haciendo las hermandades, francamente bellos, algo que yo creo que si no fuera por estas circunstancias nunca hubiéramos podido verlo, porque siempre están las imágenes, los pasos, con los cuales estamos viendo algo increíblemente maravilloso. Esa es la parte positiva. La negativa, porque nos falta esta misma calle Sierpe donde estamos ahora mismo, no sería así. Estaría ahora mismo pues llena de personas, las sillas, las cofradías, y sería un momento inolvidable el que estaríamos viviendo ahora aquí.
frase para concluir, son días especiales de esta Semana Santa, también para el recuerdo, ¿no?, de quienes pues estuvieron y nos acompañaron en muchas Semanas Santas y ahora no están con nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, eso yo creo que toda la familia nos pasa, que en estos momentos tan cercanos de nuestras tradiciones, que lo hemos vivido con tanta intensidad, cuando alguien no está con nosotros se nota muchísimo. Muchísimo. Pues con el recuerdo ese nos vamos y muchas gracias por atendernos aquí y darnos como siempre esa bienvenida. Gracias a ustedes y felicidades por el gran programa que hacéis. Felicidades a todos los compañeros, a Víctor, a Ana, a José Manuel y a Manuel por toda la gran labor que hacéis. Gracias, Prasidi. Y decimos la bienvenida porque nos vamos a quedar por aquí, porque en breve queremos mostraros qué exposición, qué muestra cofrade va a cerrar este Círculo de Pasión 2021 en la calle Sierpes. De acuerdo, Manolo, pues vamos luego contigo. Tú no pides paso, ¿vale? Que vamos ahora un poquito de música. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Venga, gracias, compañero. Vamos a Twitter a ver qué estás sintiendo tú en este momento. Dale, Ana. Pues de eso hablamos en Twitter en el hashtag Este Año Si Salen. Por ejemplo, Álvaro nos dice: lo que más me ha impactado ha sido ver a personas mayores por las calles buscando templos, incluso teniendo dificultades para caminar. Tenemos la Semana Santa que tenemos gracias en parte a su trabajo durante muchísimos años. Yolanda, yo diría que en casa estamos llevando lo peor este año, más de un año sin poder bajar a España. El pasado pensábamos que este sería el bueno, nos pedimos vacaciones para Reyes, Semana Santa, feria, en fin, Sevilla, lo que hacéis nos lo hace más llevadero. Manuel, buena saga de los bustos, el patriarca nos dio un pregón en una tertulia cofrade que teníamos incienso y cera, una maravilla de persona. María Fernández, qué delicia es escuchar a don Antonio Padre. Mar, para nosotros hace ya años que está siendo especialmente duro porque la vivimos desde Qatar, pero gracias a ustedes podemos revivir momentos inolvidables de nuestra querida Semana Santa sevillana. Enhorabuena a todo el equipo de parte de Mar y Morete, mucha salud para todos. Israel Caballero nos dice: la Semana Santa del año pasado, al menos para mí, fue bastante más triste que esta, que al menos nos está regalando la cercanía con nuestras imágenes. Solo le pido a Dios que el próximo Viernes Santo, a estas horas, la ciudad más bonita del mundo esté cansada. Serendipity, el año pasado teníamos esperanza de que el COVID pasara pronto. Este año vemos la cruda realidad y un futuro con pocas certezas. Yo lo estoy pasando mucho peor este año. Tenemos que recordar a nuestros amigos de pipas sevillanas y en todas sus variedades, saladas, sin nada de sal y aguasal. Y por supuesto, pipas hechas con arte y salero. ¿Cómo lo estás pasando mejor? ¿Cuándo sufriste más? ¿La Semana Santa del año pasado o esta? Te lo estamos preguntando. A estas alturas, Viernes Santo ya, ¿qué te va quedando de la Semana Santa? ¿Qué llevas vivida? ¿Qué vas recordando? Podemos preguntar también, Ana, vamos a recuperar esa pregunta, por los altares que hemos visto. Sí, ¿no? ¿Cuál es el? Queremos saber si han ido a visitar templos durante toda la semana, que imagino que sí, que habrán ido a ver algún altar de veneración de otras hermandades. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado o el que más te ha impactado, sobrecogido, el que más cerca has estado? Lo que quieras contarnos, ahí nos lo puedes decir en nuestro hashtag Este Año Si Salen. Mientras lo piensas, que salga el misterio de la conversión del buen ladrón. Atención, banda de las tres caídas de Triana, crucificado de Juan de Mesa, poderoso, valiente, eterno, Viernes Santo de Sevilla. Thank you.
Thank you.
impresionante, ¿eh, Montserrat? Más cosas, más sentimientos, más emociones. Vamos con Edu Siles, que tiene música que ofrecerte. A ver, Edu, adelante. Pues seguimos en los Jardines del Valle y ahora mismo están actuando la banda de cornetas y tambores Pasión de Cristo. Vamos a escucharles. Acaban de tocar su primera marcha esta banda, ¿no?, de Pasión de Cristo, que debería de haber tocado en San Roque y en San Bernardo a lo largo de estos días de Semana Santa. Vamos a por la segunda marcha. Aplausos entre los asistentes aquí en los Jardines del Valle a esta maravillosa banda que nos está deleitando en esta soleada tarde de Viernes Santo. Pasión de Cristo, los músicos del Parque Alcosa cambiaron de uniforme hace 2 años, ahí siguen trabajando mucho en la pelea. Escuchamos otra pieza, ¿no? Venga. Thank you.
¿Con qué intensidad estamos viviendo este Viernes Santo maravilloso después de la madrugada? Llevándoles a sus hogares toda la actualidad, la información, sorpresas, novedades de lo que está pasando en esta tarde de Viernes Santo. Seguimos escuchando a la banda de Pasión de Cristo. Acabamos de escuchar la marcha Virgen de la Paloma y vemos cómo están todos los asistentes aquí en los jardines de los del Valle, pues saludando y felicitando a esta maravillosa banda de cornetas y trompetas, Pasión de Cristo. Thank you.
reclaman nuestra atención. Ahí están muy bien los chavales de Pasión de Cristo, ¿verdad? Del Parque Alcosa, trabajando duro, sonando bien. Vamos a la calle Sierpes enseguida. Déjame pasar rápidamente por las manos de Ana Enterría. Le tomamos el pulso a la ciudad y estamos ya en la calle Sierpes. Dale, Ana. Pues ya sabes, puedes escribirnos cómo estás sintiendo este Viernes Santo, cómo has pasado esta Semana Santa, qué altares te han gustado más. Todo eso nos lo dices en el hashtag Este Año Sí Salen. Por ejemplo, nos dice Teresa: hoy toca quedarse en casa después de una semana muy intensa. Ya mis pies no dan para más. Gracias a la Pasión por hacer el pedazo de trabajo que están haciendo y por hacerlo tan cercano. Beatriz, preciosos los altares. Enhorabuena a todas las hermandades. Y ahora me toca sufrir un poco por ver a mi bendita madre sin poder salir otro año más. Este año sí salen. María Santísima de las Angustias. Saiz Verde nos dice: qué bonito suena cuando estábamos escuchando la banda Pasión de Cristo en los Jardines del Valle. Y 20 a las 6 en directo para el mundo entero a través de 7 Televisión y sus emisoras y su página web. Dime una cosa, ¿cuándo lo pasaste peor? ¿La Semana Santa del año anterior o esta? ¿Cuándo sufriste más? ¿Cuándo gozaste más? ¿Con cuál de las dos te quedas? No sabemos cómo será la próxima. El 20, el 21, tú eliges, me lo cuentas aquí. Venimos enseguida.